Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo una idea muy bonita para festejar este 4 de julio, que es la independencia de Estados Unidos, y les voy a enseñar a tejer esta guirnalda de banderitas y estrellas que queda muy bien para este festejo. Pero también les quiero decir que también lo pueden hacer en otros colores. Si tú vives en otro país y también festejas un día muy especial, lo puedes hacer con los colores de tu bandera, como por ejemplo México, que es verde, blanco y rojo, o de otro país. Les va a quedar hermoso y también lo van a poder ocupar para adornar las fiestas infantiles de sus niñas. Por ejemplo, si a su niña les gusta el lila, el rosita, también van a poder hacer esas combinaciones. Bueno, pues me encantó que me esperen compartirles este lindo tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Y ahora sí, les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer estos adornos que vamos a hacer para festejar la independencia de Estados Unidos. Vamos a ocupar los colores de la bandera de Estados Unidos, que es rojo, azul fuerte y blanco. Y también vamos a ocupar un ganchillo del número 3 1/2. Bueno, pues ahora sí, comenzamos. Vamos a tejer para festejar este hermoso día, importante día, unas banderitas. Y vamos a iniciar por el centro. Vamos a tejer 5 cadenitas. Yo la voy a iniciar con color rojo, pero ustedes si quieren pueden ocupar primero el azul o ir combinando unas banderitas, empezarlas con blanco, con azul o con rojo. Son 5 cadenitas, unimos, vamos a subir 3 cadenitas y nos vamos al centro del anillo y vamos a tejer 2 puntos altos. Ya tejimos uno, que sería la cadenita, la vamos a tomar como el primero, y aquí está el segundo y el tercero. 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo. Esto lo vamos a tejer 3 veces, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, digo, 3 cadenitas, perdón, y nuevamente 3. Podemos ir pisando la hebrita de inicio para ir rematando y al final nada más cortar el pedacito que nos quede. 3 cadenitas y cerramos. Como vamos a tejer una banderita triangular, únicamente vamos a tejer 3 lados. A diferencia de cuando tejemos un cuadro, tejemos 4 partes de estas. Bueno, ahora nos vamos a deslizar. Bueno, vamos a cortar el hilo, perdón. Vamos a cambiar nuestro hilo y ahora voy a tomar el hilo blanco. Miren, ya corté el hilo. Rematamos, ahorita rematamos todos estos hilitos y les voy a decir de qué forma para que sea la forma más fácil y podamos ir rematando rápido y que no se vean esas hebras que dejamos. Siempre hay que dejarla larguita, no tan corta, para poderla rematar, ¿sí? Bueno, ya amarramos aquí en el espacio grande el color blanco y vamos a seguir tejiendo bloques de 3 puntos altos. Son 3 cadenitas. Punto alto, ya llevaríamos 2 con la cadenita de inicio y 3. 3 cadenitas y nuevamente 3. Vamos a poner 2 bloques de 3 puntos altos en cada espacio. 2 y 3. 3 cadenas y nos vamos a la siguiente esquina y volvemos a tejer lo mismo. Nos va a quedar como si fuera un abanico, ¿ya vieron? Un abaniquito. Son 2 y 3. 3.
tres cadenitas y tres. Aquí vamos a ocupar tres cadenitas para que nos dé bien vuelta, porque acuérdense que nada más tenemos tres lados. Si le ponemos menos cadenas, pues nos va a quedar ahí como una cazuelita, como feo. Nuevamente dos bloques de tres. Vamos a ir rematando los hilos para que no nos vayan estorbando, como ahorita me pasa a mí. Tres cadenitas. Una, dos, tres. Acuérdense que ya falta muy poco, entonces con tiempo ir preparando todos estos adornos. Aquí en Estados Unidos a toda la gente le gusta decorar sus casas dependiendo del festejo. Apenas fue la fiesta de San Antonio y todo el mundo hizo decorados muy bonitos. Cortamos nuestro estambre y amarramos el color azul. Nada más que antes quiero enseñarles cómo remato. Miren, con una agujita de estas estambrera o de canevá, vamos a meterla. Si es de color blanco lebrita que vamos a rematar, la metemos sobre el tejido blanco. Miren, así. Y entonces ya que está metida, vamos a procurar que la agujita entre el estambre, entre la hilaza, para que quede mejor rematada, ¿sí? Insertamos nuestra agujita y jalamos. Miren, tengo otro tip más para el rematado. Y aquí dejamos un pedacito muy pequeñito y con un encendedor quemamos, ¿sí? Va a quedar un puntito negro, pero esto nos va a asegurar que ni con la lavada ni con el uso se nos vaya a ir lebrita. Entonces así vamos a rematar todas las hebritas para que no nos vaya dando lata. Ahora vamos a amarrar el color azul. Miren, ahora vamos a amarrar nuestro color azul y este sí lo vamos a amarrar aquí sobre el punto. Fíjense que estos adornos son tan sencillos que ustedes pueden involucrar a los jovencitos, a las jovencitas, a que les ayuden a hacer estos adornos, aprovechando que ya ahorita vienen sus vacaciones para que tengan algo manual que tejer. Yo creo que si ustedes les enseñan a tejerlo, yo les va a encantar hacerlo. Ahora vamos a tejer un punto arriba de cada punto. La cadenita sería como el primero que va arriba de este. Luego sería acá y sería acá. Ay, es que aquí ya se me vino la hebrita de inicio. Mejor la ponemos ahí y ahorita la rematamos. Ahora miren, aquí en la esquina vamos a tejer tres puntos altos, uno, dos, tres puntos altos, tres cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos y tres. Vean cómo nos va quedando. Ahora vamos a poner un punto arriba de cada punto. Si son tres, vamos a tejer tres, uno arriba de cada uno, dos y tres. Esta vuelta sí la vamos a tejer toda completa, sin dejar ningún espacio más que en las esquinas, que sería este. Tres puntos adentro de la casita y ahora nos vamos. Una, dos, tres. En la esquina igual. Una, dos, tres. Tres cadenitas. Y acá. Y
Miren cómo va quedando. Bueno, vamos a tejer toda la vuelta igual y ahorita nos vemos para que les enseñe cómo tejemos la borlita. Miren qué bonita quedó. Ya terminé, ya hice mis tres puntos y ahora voy a unir con un punto deslizado. Qué bonita me quedó la banderita. De estas vamos a tejer varias. Algunas veces vamos a terminar en azul, otras veces vamos a terminar en rojo. Vean aquí cómo la hice en rojo. ¿Sí? Siempre poniendo a lo mejor el blanco en medio, pero como ustedes quieran, también pueden hacer unas con orilla blanca. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer estas borlitas, que también está sumamente fácil. Miren, yo por ejemplo aquí terminé con rojo y tejí la borlita roja, entonces aquí terminé con azul, vamos a hacer la borlita azul. Está bien sencillo hacerla. Miren, yo la hago aquí con mis dedos, la pueden hacer con un cartoncito, con lo que ustedes quieran, pero yo le hago así más o menos, tengo la medida que necesito y todas las voy a hacer del mismo tamaño. Entonces vamos a dar una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 vueltas. Yo esta la hice con 15 vueltas. Entonces siempre debemos de contar cuántas vueltas le damos para que todas nos queden del mismo grosor. Ahora vamos a cortar dos hebritas más largas. A ver, déjenme quitar esto porque eso ya no lo vamos a ocupar. Miren así. Así como de unos 20 centímetros las hebritas del mismo color. Una la vamos a ocupar para amarrar la parte de arriba. Y la vamos a amarrar lo más fuerte que podamos. Para que no se nos desbarate. Ya quedó. Ahora miren, vamos a hacer esto. Y aquí en la parte más baja vamos a amarrar la otra hebra. Separen así su hebrita para que sepamos cuál es, porque luego se nos confunde con las de la borlita. Y le vamos a empezar a dar vueltas. 2, 3, 4 y 5. Estas las vamos a apretar, pero no muchísimo, ¿sí? Porque luego vamos a meter nuestro gancho por acá. Y si las apretamos mucho, mucho, luego no vamos a poder meter nuestro gancho. Entonces, sí que queden apretaditas, pero de tal manera que calculemos que luego entre un gancho y amarramos, ¿sí? Miren, para que estas hebritas no queden así paraditas, las vamos a meter entre nuestro tejido. Podemos ocupar un gancho más delgadito, porque como apretamos, las metemos aquí entre el amarre y las metemos aquí para que para que no se paren así y las involucramos con las demás mechitas de la parte de abajo. ¿Sí? Y miren, ya queda muy bien el nudito. Ahora en nuestra bandera, en la parte del pico, por la parte de atrás, metemos el gancho, jalamos una de las hebritas. Esto lo hacen por el revés para que les quede el nudito por la parte revés. Amarramos también muy fuerte y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con las otras hebras. Las metemos entre el nudito para que ya no tengamos que rematar estas. Entonces las involucramos aquí con la borlita. ¿Sí? Entonces ahora sí ya nos quedó de esta forma. Cortamos. No se preocupen si les quedan unas más largas que otras, porque ya que tenemos todo cortado, entonces ahora sí vamos a cortar derechito.
para que todas nos queden bien del mismo tamaño. Miren qué bonita quedó. Bueno, vamos a hacer muchas banderitas de estas, combinando los colores. Ya que estén bien rematadas, les vamos a dar una planchadita a vapor. Yo les voy a enseñar, aquí todavía no tengo, aquí tengo la mía, pero no la he planchado, pero quiero enseñarles que yo la combiné con unas estrellitas que ahorita les voy a enseñar a tejer. Déjenme rematar esta hebra. Ahorita remato esta otra. Bueno, miren, ya tengo aquí roja, ¿sí? Ahora les voy a enseñar a tejer las estrellas, para que ya podamos hacer la guía con nuestras estrellas, y vamos a tejer estrellas rojas, azules, de todos los tonos. A ver, ahora vamos a tejer, a ver, voy a tejer una estrella en color rojo. Vayan viendo cuál les va faltando para que es la que vayan tejiendo. Entonces vamos a empezar por el centro. Si ustedes se fijan, se empieza igual que la banderita, nada más que en lugar de 3 bloques va a llevar 5 bloques, ¿sí? Entonces vamos a tejer 5 cadenitas. Ay, es con el otro gancho, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, cerramos en círculo. Cuando cerremos en círculo, tenemos que tomar esta otra hebra de acá. Subimos 3 cadenitas y nos vamos al centro del anillo. Y vamos a tejer de la misma forma como las banderitas, pero con 5 lados. Aquí nada más vamos a colocar 2 cadenitas y 3 puntos altos. 2 cadenitas y 3 puntos altos. Si se fijan, no necesitamos muchas cadenitas porque vamos a tener más bloques de 3 puntos. Entonces no es necesario. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, nos falta 1. Vamos a ir apretando para que nos quepan los 5 lados. 1, 2 y 3. 2 cadenitas y prendemos aquí con un punto deslizado. Vean cómo quedó. Ahora fíjense, para formar los picos de la estrella nos vamos a deslizar al punto del medio y vamos a tejer lazada y entramos al hoyito grande. Tejemos un punto con lazada, otro punto con lazada, luego 2 puntos altos. Y al final, para la parte de arriba del pico, vamos a tejer un punto alto, pero le vamos a sacar una vez, dos veces y tres veces para que nos quede más larguito. 3 cadenitas para hacer el picot y formar más el piquito de la estrella. Y nuevamente, 2 puntos altos y puntos cargados, 1 y 2, y nos vamos de los 3 puntos al punto de en medio, hacemos un deslizado y miren, ya nos quedó el primer pico de la estrella. Vamos a tejer otro, son 2 medios puntos o 2 puntos bajos cargados, 1 y 2. Ahora 2 puntos altos de 2 a cada, sacamos 2 y luego 2, 1 y 2.
Ahora lazada, nos vamos abajo y vamos a tejer uno de tres sacadas. Sacamos uno, luego dos y luego dos. Se fijan para que quede más alto. Tres cadenitas. Hacemos un deslizado y ahora vamos a tejer los dos puntos altos y los dos puntos bajos con lazada. Ay, que me pico, perdón. Aquí. ¿Sí? Y ya vieron cómo nos van quedando los picos. Bueno, así como estos picos, vamos a hacer los otros tres para que nos queden cinco picos. Miren, ya tengo mis cinco picos. Voy a cortar. Jalamos para rematar. Y rematamos el hilo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer tantas banderas como banderitas, tantas estrellas como banderitas, para poderlas colocar en la guía. Ahora, vamos a tejer. Yo quise tejer la cadenita en color blanco, pero si ustedes pueden tejerla en el color que quieran, pues no hay problema. En color, si quieren ponerla roja o ponerla blanca, es lo mismo. Acuérdense, es una cadenita normal. Voy a desbaratar aquí para que vean cómo la tejí. Ustedes miran cuánto necesitan tejer. 3 metros, 2 metros, no sé, para una pared. A lo mejor la quieren para su puerta y únicamente tejen 50 centímetros. Así es una cadenita normal, que es la que vamos a tejer. Yo la tejí con el color blanco. Y ahora sí, vamos a empezar a meter las estrellas, vean. Entonces ya van distribuyendo los colores. Ahora voy a meter esta otra. Miren, para meterla va a ser así. Aquí. Y luego, luego en el primer punto, la metemos hacia abajo. Ahora, aquí en la parte de en medio, volvemos a coger el punto de en medio. Así. Y luego aquí el último punto. Miren cómo queda por la parte de atrás y por la parte de enfrente. Les va a quedar así. Entonces las vamos a empezar a meter. Por último la estrella. La estrella, fíjense, esa sí tienen, si la metemos nada más así, queda bonita. Así en el piquito así, ¿sí? Pero como yo no quiero que se voltee de lado, vean cómo se voltea de lado, yo quiero que quede así de frente, entonces lo que voy a hacer es que voy a meter aquí en esta parte de aquí, el hilito de la orilla. Y luego en el otro lado. El otro hilo del otro punto que está junto. Bien, qué padre quedó. Entonces ahora sí, cuando la colgamos, no se nos va a ir de lado. Ahorita voy a rematar todas mis hebritas. Voy a rematar todas las hebritas. Voy a planchar, a dar una planchadita a vapor. Las voy a distribuir aquí en la guía. Miren qué padre. Cuando planchen, así como que formen bien la forma del piquito. Y cuando también planchen con un trapito y a vapor, formen bien los picos de la estrellita para que quede muy, muy linda, ¿sí? Entonces vamos a hacer así, de esta manera nuestra guía la distribuimos, hacemos lo que nosotros necesitamos y vamos a adornar una pared, una puerta, si la queremos hacer muy larga para colgarla en un árbol,
para lo que ustedes quieran o colgarla en la chimenea, no sé, la pueden formar para muchas cosas. Voy a terminarla muy bien, voy a rematar muy bien, voy a dar una planchadita a vapor y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó.